Muy buenas. Vamos a ver, vengo a mostraros algo que pidió un suscriptor. Ramón, concretamente, fue el que me pidió que le explicara el corte múltiple de Vernon en mesa. Si no recuerdo mal, ese es el que solicitó. Quiero deciros antes de continuar con esta muestra, con esta revelación, que en la medida de lo posible, yo voy atendiendo algunas peticiones. Sí quiero que tengáis en cuenta, los que me escuchéis, que no vais a ser todos, eso lo entiendo, que no revelo nunca juegos de René Laván. No revelo nunca juegos de Dánida Ortiz. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé con exactitud, pero me he marcado como regla general esas excepciones. Sin más, me perdonaréis por esa decisión, pero es así como procedo. Tampoco revelo grandes trucos según de quién. La gente, la verdad es que a veces algunos por pedir no quedan. Pues os explico. Vamos a ver, el corte en mesa, el corte múltiple de Vernon en mesa, se procede de la siguiente manera. Es un corte falso, con lo cual las cartas no quedarán alteradas en la posición en la que estén y siempre va a dar la sensación de que se mezclan. Quiero que observéis en lo alto de la baraja, para que veáis que luego así va a continuar, tenemos el 7 de tréboles. Entonces, a tu público, no sé cómo se va a observar en esta toma, en esta posición, pero intentaré ser lo más descriptivo posible. Bueno, sostendrás la baraja en esta posición, como me ves, como si fueras a realizar una mezcla por rifleo, y con la mano derecha, esta es mi derecha, vosotros lo veis a la inversa, con la mano derecha extraerás de la parte inferior aproximadamente dos tercios de baraja, los cuales situarás en la parte superior, pero como si realizaras un primer corte ya. Pero este lo dejarás en lo alto de la baraja, manteniendo una separación de un centímetro o centímetro y medio, como puedes observar. Vale. Recordar que nuestra carta top está en la parte inferior ahora mismo. Sosteniendo la baraja en esta posición, así conseguirás tapar todos los ángulos de este corte escalonado a tu público. Entonces harás lo siguiente. El primer corte, este que acabamos de hacer, es el corte preparatorio. ¿De acuerdo? Se realiza una pausa realizado en este momento, siempre sin soltar las manos, y ya procedemos a los cortes. Dependiendo de la práctica que tengáis, dependiendo de la aplicación que le deis, es decir, de lo aplicados que seáis, seréis más rápidos en llevar a cabo este corte y con mayor fluidez. Siempre engañará más al público. Por lo tanto, es importante practicarlo. Yo lo voy a hacer despacito, entre otras cosas porque yo no lo tengo practicado, me he limitado a leerlo, entenderlo y a transmitirlo, y nada más. Bueno, con la mano izquierda extraeréis aproximadamente de la parte superior un tercio. Nos llevamos dos tercios de la baraja entera, ahora nos llevamos un tercio de la porción superior. Te llevas un tercio y la mano izquierda prácticamente no se mueve nunca. Tú extraes la mano derecha y el paquete que hemos extraído lo dejas caer. Seguimos teniendo esa separación, como podéis comprobar, ¿de acuerdo? Segunda vez, por segunda vez realizas lo mismo. Otro tercio de la porción superior y estiras la mano derecha para depositar en lo alto este segundo montón. Y cuando vayas a retirar el tercer tercio, o sea, ahora ya la totalidad del grupo de cartas, con la mano derecha y el dedo índice lo situarás en lo alto de la primera carta, arrastrarás todo el tercio menos la carta superior. Basta con apoyarla un poquito, sin hacer demasiada fuerza, y estiras todo el resto de cartas. Lo depositas en lo alto, siempre como he comentado. La mano que se mueve siempre es la derecha. Ahora depositas la carta que quedó suelta y todo el montón inferior, que ya era lo único que quedaba en la mano. Recordad que la carta sigue siendo la misma. Lo repito un poquito más rápido, solo un poquito, teniendo en cuenta mi falta de práctica. Dos tercios en la parte superior, cortamos
un tercio inferior del paquete superior, 1, un segundo 2, el tercero sosteniendo la carta superior 3, depositas la carta 4 y 5 al final, todo lo que nos queda en la mano derecha. Reconstruido el paquete como si una mezcla se tratara. Muy despacito al inicio para que salga bien y poquito a poquito fluidez para llevarlo a la práctica. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.